Llegaron hasta la comuna de Trujillo con el único propósito de exigir al gobierno local la entrega de las canastas de víveres a más de 500 enfermos de TBC de la provincia. Según el representante de ProSalud y Vida, han pasado 10 meses y no tienen respuesta alguna de la comuna de Trujillo. Hasta la fecha no nos ha recibido. Nosotros hemos dejado los números telefónicos de la asociación para poder conversar con él, pero no nos llama, ¿no? Entonces, ¿han conversado de la municipalidad? Nosotros hemos estado, bueno, antes hemos estado conversando con la licenciada Teresa Serna, pero siempre nos ha paseado, nos decía este mes, y todos los meses nos decía este mes. Hemos llegado a agosto y hicimos una protesta, nos dijo a fines de agosto ya estamos comprando la canasta y les estamos entregando. Mira, pasado septiembre y octubre y a la fecha nada. Lo que resulta más preocupante es que ante la falta de los víveres, personas enfermas han abandonado el tratamiento. Víveres indispensables para hacerle frente a las fuertes medicinas del tratamiento. Para las 500, sí, mensualmente cada persona debe recibir una canasta de víveres, ¿no? Durante su tratamiento y no le están recibiendo, ese es el gran problema. 500 hay personas con una situación más compleja, ¿no? Claro, si hablamos de tuberculosis, el 90% que tiene tuberculosis son pobres o extremadamente pobres y el 10% que se ha contagiado y vive en urbanizaciones que puede cubrir sus necesidades básicas como alimentación, pues, ¿no? Pero si hablamos del Alto Trujillo, hablamos de Mocha, hablamos del Milagro, que gente que no tiene trabajo y no tiene para comer, ¿cómo puede cubrir sus necesidades y teniendo tuberculosis? Ese es el gran problema de nosotros, ¿no? Debido a esto, realizarán una denuncia a la Fiscalía y han ingresado un documento a la Defensoría del Pueblo. Claro, que si nosotros ya vamos a ir a la Fiscalía a denunciar esto, porque no es un delito contra la salud de estas personas, pero ya hemos ingresado un documento a la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo todavía no recibe un documento oficial de la municipalidad, ¿no? Al no poder reunirse con ninguna autoridad de la municipalidad, optaron por realizar un plantón frente a la municipalidad. Carteles en mano exigen no más indolencia de parte de las autoridades.